de los actores Mario Cimarro y Dana García. Vamos en vivo a Bogotá, Colombia, donde se está filmando la novela y donde se encuentra Jorgito con un adelanto. Mari, te garantizo que esta es una novela que te va a encantar. Te cuento, La traición es una historia de amor muy linda que se está realizando a finales de los años 1800. Mario Cimarro interpreta doble papel, donde interpreta dos gemelos que los dos luchan por conquistar el corazón de una mujer, que en este caso viene siendo Dana García, pero ese amor puede llevar a uno de ellos a la tumba. Check it out. Luego de más de 5 años separados, la pareja estelar de Telemundo se vuelve a unir, esta vez en La traición. Se reúnen ustedes dos después de Pasión de Gavilanes. Son amigos ustedes, obviamente fuera de cámara, pero ¿cómo fue otra vez estar en el foro juntos, trabajando otra vez de nuevo? Divino, divino. De hecho, Danita y yo estábamos en Los Ángeles estudiando y nos llamaron a cada cual por su lado y nos reencontrábamos y platicábamos cómo iba a ser el proyecto y ideas y todo. Y bueno, ya que estamos, ya llevamos 4 meses trabajando juntos y... Cimarro interpreta un doble papel, el de Hugo y Alcides de Medina, gemelos idénticos en apariencia, pero muy distintos de corazón. Son dos hermanos que básicamente van a estar separados por una crianza y, lo más importante, por el amor de una mujer. Entonces van a entablar una batalla por cuál de los dos merece el corazón de esa persona. Y ese corazón es el de Soledad de Obregón, pero conquistarla no será fácil, ya que Hugo padece de catalepsia, una enfermedad que hace que una persona pueda parecer muerta y sin signos vitales, cuando en realidad se halla en un estado consciente. Esta enfermedad era tabú en los años 1800, época donde se basa la novela. Le ocultan la catalepsia al hermano y a toda la sociedad. Entonces, dos hermanos, dos niños creciendo juntos, obviamente al Hugo estar enfermo, lo sobreprotegen, lo llenan de amor, de cariño, y el otro hermano, Alcides, se siente apartado, se siente rechazado y empieza a crecer con resentimiento. Y es por ese resentimiento que Alcides decide robarle la mujer a su hermano. Es ahí la traición. ¿Cuál es el interés, Alcides? ¿Acaso tú la quieres? Yo solo espero que no la hagas desgraciada. Soledad de Obregón, el personaje de Dana, es una dulce joven, a veces malcriada y rebelde, que busca el amor. Y el destino le puso a Hugo en el camino. ¿Pero por qué mi mamá tiene que insistir en traerme pretendientes y pretendientes que no quiero ver? ¿Tuviste algún tipo de preparación, algo que tuviste que quizás ensayar o leer para trabajar en una novela como un personaje de esta época? Sí, hay muchas cosas que se trabajan, ¿no? Se trabajan sobre el personaje, sobre el libreto, un poco la psicología del personaje. Bueno, pero no crean que Dana está completamente metida en los años 1800, ¿eh? Es una mezcla de épocas. La muy contemporánea. Me parece muy cool. Es para nunca perder cierto link la esencia. Con la realidad. Con la realidad. Y aparte, como grabamos en lugares tan fríos, grabamos en las montañas, a los alrededores de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, nos protege un tanto del frío. Bueno, Mari, te cuento que esta historia de amor empieza hoy por nuestra pantalla, por Telemundo, a las 8, 7 Centro, La traición, no se lo pueden perder. Y estoy entendido que más adelante en el show va a estar con ustedes, contigo, Mari, el señor Mario Cimarro. Así que, pendiente. Así mismito, va a estar con nosotros en unos segunditos. Gracias, Jorgito. Nos vemos mañana nuevamente desde allá, desde Colombia, sobre el tema para documentarte. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre, definitivamente he hecho muchísimo estudio, mucho research, definitivamente he entrevistado a gemelos, he leído mucha literatura, muchas películas. Mi favorita es The Ringers con Jeremy Irons. Y y además de diferenciar psicológicamente a los dos personajes, Hugo y Alcides son especialistas, cada uno tiene una especialidad en cuanto a artes marciales. Por ejemplo, Hugo es especialista en artes marciales, en aikido, en kung fu, en el manejo de las armas. Él viajó por el mundo, por el Medio Oriente y por el Occidente, y se hizo experto en el manejo de las armas, porque como él padece de catalepsia, él no puede sufrir ningún golpe emocional ni físico, y él tiene que estar preparado. Por su lado, Alcides, al no tener los recursos del hermano, lo único que tenía a mano eran las navajas, los cuchillos y los sables. Entonces, él es un especialista en armas blancas. El entrenamiento con todas estas disciplinas fue bastante intenso y hemos hecho, desde el primer capítulo lo van a poder constatar. Tengo entendido que uno... Además... Perdona, disculpa, sigue tú. Yo te hago la pregunta. Además...
además de que estamos trabajando mucho con caballos, con animales, en el caso de Hugo, él tiene a Capricho, un caballo maravilloso con el cual he practicado muchísimo, y Alcides tiene a... ¿Cómo se llama el de Alcides? A Espartaco. Entonces, ahí te vemos sobre un caballo de pie. Yo sé que tú para Pasión de Gavilanes tuviste que actuar mucho conjuntamente con caballos, y en esta ocasión es haciendo acrobacias, y también tuviste que tomar clases para hacer este tipo de trucos sobre los caballos. ¿Cómo te fue con eso? La verdad que esta historia es maravillosa, María Celeste. Esta historia... me está dando pie para dar todas mis anchas como actor y para divertirme también como niño y como hombre, ¿no? Con los caballos, con las armas, con las navajas. Bueno, pues no me digas mucho más, porque tengo que despedir esta hora del programa, y además que quiero que me dejes un poquito para que esta noche podamos verte en el gran debut de la novela La Traición. Gracias por acompañarme, y sé que muy pronto volverás a estar con nosotros. Y mucha suerte esta noche con ese gran estreno. Gracias, María Celeste. Muchísimas gracias y un beso bien grande a todas.